Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo. Y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi, lo dejé con los ojos abiertos en un charco de sangre. Y hicimos 15 atracos limpios. Pero mezclar amor y trabajo nunca sale bien. Así que cuando el segurata del furgón disparó, tuve que cambiar mi profesión. De ladrona a asesina. Y así fue como de alguna manera yo también estaba muerta. Llevaba 11 días escondida. Y mi foto por todas las comisarías de España. Me caerían 30 años. Y la verdad, yo no soy de llegar a viejecita en la cárcel de un penal. Yo soy más bien de huir. En cuerpo y alma. Y si no puede escapar mi cuerpo, al menos que escape mi alma.